Hello, good evening. Hi, José. Evening, teacher. How are you today, José? Very good. My good, you sound sick. Are you sick? ¿Estás enfermo? Ando enfermo. Oh, Sí. my goodness. Eso anda pegando, ¿eh? Sí, ahorita sí. Bueno, esperemos que te mejores, ¿ok? Thank you, teacher. Ok. Andrés, how are you? ¿Qué pasó? Te sacó migración, ¿verdad? No te escucho. Hello. Hello, good evening. Good evening, teacher. ¿Cómo te ¿Todo fue? bien? Todo bien, gracias a Dios. 5 días estuve ahí. Okay, very good. Excelente. Espero que ¿Escuchan hayas tenido bien? un buen, excelente aprendizaje y que te sirva todo lo que aprendiste, ¿verdad? Sí, no, hombre, chulada. La verdad que ahí incentivando a los compañeros que no han visitado Honduras. Es una hermosura, es una hermosura, la verdad, que ya cuando uno sale de sus fronteras también es bastante hermoso. Ya tengo la dicha de conocer 3 países: ¿Cuáles son? Guatemala, Honduras y Nicaragua. ¿Y en Honduras a dónde fuiste? Visité varios lugares, visité las ruinas de Copán, visité el Paseo de los Girasoles, estuve en Santa Rosa, en un lugar que se llama Aldea de El Pinal, estuve allá en San Pedro, en un lugar que se llama Cholón, Wow. y conocí también ahí las cuevas de, ¿cómo se llama? Ese me ha olvidado. No recuerdo, pero esos ya están ya viniendo ya para la frontera. Sí. Algo cerca. Ajá, entonces, pero súper bonito. La verdad que no me quejo del viaje. Lo único, la única queja que tengo es que allá la policía es demasiado corrupta y por todo te quieren fregar. Ah, eso sí. Entonces, eso y doble elevado que. El doble elevado que aquí en el país. Es lo único. No, no llevaste guardaespaldas. No, no. Solo con mi esposa. Oh my goodness. No, pero gracias a Dios no pasó nada, no te robaron, no, Sí, no. no, bueno, veníamos. Pasó una patrulla, le voy a comentar así rapidito, pasó una patrulla y nos alcanzó ahí en Canal Seco. Entonces, y bueno, nos pitó y yo dije, ah, quizás me están haciendo alto porque voy a excesiva velocidad. ¿Y qué? O sea, nos pitó y como vio que éramos de aquí El Extranjeros. Salvador, porque andábamos la bandera de El Salvador y todo, ajá, entonces, y como en la moto, porque en moto fui. Entonces, cabal, adelante ya se había parado la patrulla y habían puesto dispositivo Ah, para my. ver qué agarraban, va. La cosa es de que me hicieron el alto y bueno, ya yo me detuve, me pidieron los documentos de tránsito y todo, va. Obviamente los de aquí del país. Le mostré mi licencia, la tarjeta de mi moto y todo estaba bien, va. Me pidió la identificación, le mostré el DUI. Y me empezó a decir, va, de que iba a excesiva velocidad y que por esa razón me tenía que decomisar mi licencia y poner una esquela que estaba valorada en $42. Entonces, y vine yo, va, y le dije de que, o sea, ¿por qué? Pues si era Canal Seco y ahí no había restricción de velocidad a la que yo venía, pues porque habían rótulos que decía 80, 90 kilómetros por hora, va. Entonces me mencionó de que eso era solamente para vehículos de 4 ruedas y que las motos no. Y le dije yo, va, de que no, eso no era así. Bueno, la cosa es que entre la discusión, al final, pues él lo que quería era dinero, va.
Me dice, mira, me dice, lo que podemos hacer es ayudarnos aquí, me dice, nos podemos ayudar, te voy a dejar ir, me dice, porque si no vas a tener que ir mañana a pagar hasta allá, me dice, Anacabome. Y le digo yo, bueno, si vas a proceder a poner la esquela, hacerlo, pero no veo razón para que me quieras, quitar mi Extorsionar. licencia, además, ajá, además voy para El Salvador, vaya, mira, me dijo, entonces hagamos algo, sacame algo ahí, me dijo, una raja, me dice, sí, va. Vine yo y le digo, va, mira, no hablemos más, le digo, saqué la cartera, va, y agarré 100 lempiras, porque todavía traía lempiras. Y cabal, va, le agarré los documentos y le di los 100 lempiras. Entonces ya se quedó así como que más tranquilo. Eso todavía me dice, esto no es nada, me dice así, vos sabés que esto para una comida me sirve, pero ya vas a comer con eso, por lo menos, le dije, y así, ya no lo tenías en la bolsa. Entonces, eso, bien, bien feo que sean así, la verdad. Sí, claro. Bueno, siento mucho oír eso. Ya he oído muchas sí, cosas que pasan así en Honduras y pues, ahí ya tiene uno que llevar listo el dinero que les va a dar. Toma, aquí está. En Guatemala, teacher, también abundan las ladrones. También. En Guate también, cierto. Híjole. Sí, ahí abundan bastante los ladrones en Guatemala. No, hombre, entonces. Pero en Guate es más difícil porque en Guate hay dispositivos que aparentemente son de policías y son ladrones, o sea, ladrones de la calle, no son policías y con vestimenta de policía. Híjole, no. No, entonces no hay que ir, hay que ir. Sí. No, mejor hay que Es ir bien aquí complicado, hay que saberlo. a la puerta del diablo, a los chorros, a las playas de aquí mejor. Más seguro. O oh, si sí, se puede ir El detalle es que ya conocemos ya si conocemos todo. sí, se puede ir uno en excursiones, mejor, ¿verdad? Excursión. No, es que nosotros salimos del país a veces, teacher, porque, bueno, comentarle, yo soy presidente de un club de motos, Ah, no, hombre. entonces, por eso es que andamos ahí, ajá, andamos ahí para arriba y para abajo. De hecho, allá está La la bandera. bandera de nuestro logo, ajá, y es como un banner, y ahí está uno de los chalecos Ah, que my se goodness. usan, No, entonces no se conoce. ajá, entonces. Andrés, cuando está en la moto, no se conoce. Anda todo así, con la cosa De de vikingo y todo eso. algo Okay, very good. Okay, good así. evening, Cristina. Gracias por share esa experiencia. Gracias por compartir esa experiencia con nosotros, Andrés. Thank you very much. Elizabeth, hello, how are you? Hola, teacher. Good Hola, evening. nice to see you. How was your weekend? How Well. was your weekend? Was okay? More or less? So-so? Okay. Cansada. Cansada, ¿verdad? Ok, sí, me imagino. Cansada de descansar. No, de hacer muchas cosas, lo Ok. que no se hacen en la semana Ahí no, por en la casa. trabajo. Sí, y en la casa se hace más trabajo que el trabajo, cierto, ya. Ok, Sí. very good. Sí. Jennifer, how are you? More or less. More or less. Ok, and how's the baby? Running. Oh, sleeping? Oh, running. Okay, all over the place, huh? Very good. No, she's running Oh, okay. and playing. It's a healthy baby. All right. And Christina, how are you? Hola. Hola, ¿cómo está? Bien cansada. Oh my, qué Fin de cansada mes también. cansado para nosotros. Oh my God. Okay, Sí. vamos a Todo tratar fin de de mes divertirnos, ¿eh? cansado hasta mí. Oh my God. Vamos a tratar de divertirnos entonces. Yvonne, how are you? Sí. Hi. Hi, how are you? Fine. Okay, ¿cuántas Fine. motos vendió ahora? Pues ninguna, en eso estamos luchando, pero no se quieren dejar. ¿Cómo está eso? Hey, Andrés. Sí, está muy Andrés, difícil. ya oyó que Andrés es jefe de un grupo, ¿verdad? Entonces, ahí ellos manejan motocicletas. ¿Cuántos son, Andrés? Nosotros somos pocos, solo somos 11. 11, ya vio. Uno de ellos va a comprar una Bueno, motocicleta.
¿Está? ¿Sí? Estamos a la orden ahí con motocicletas y con algún precio especial, ¿verdad? Ya se ha contado crédito. Sí. Ah, vaya, o sea que hay fiado también. Sí, también tenemos planes de financiamiento ahí para que se ahorre un Yeah, there rato. we go. Okay, very good. And Edwin, Saúl, how are you today? Hi, teacher. Good evening. Good evening, Edwin. ¿Cómo estuvo su weekend? With pain in body. Muy corto, ¿verdad? El weekend is too short. Está esperando uno toda la semana para que llegue el weekend y como que ¡boom! Ya se fue. Se acuesta viernes y Yeah. cuando despierta ya es lunes otra vez para ir a trabajar. Yeah, I know. Yeah. It's just like that. Okay, very good. Excelente. Vamos a Teacher. señorita. ¿Y su fin de semana qué tal? Oh, mi fin de semana estuvo excelente. Fui a ver al centro, fui a caminar aquí por todo el centro donde han desalojado. Es una belleza allí, parece, no se parece para nada. Irreconocible, ¿verdad? No se parece para nada. I went to la church, ¿cómo se llama? El Calvario. Oh my goodness, hay church ahí, no había nada y hoy ya hay una church, ya hay una iglesia. El mercado, no sé cómo se llama, Corazón de Jesús, hay mercado, antes no había nada, hoy está todo eso vacío. Todo bien cambiado. Sí, me estacioné ahí por una tienda que se llama Morena, donde venden muchas cosas para de utensilios y todo eso. No, todo eso está hermoso allí, no, nada de gente con cámaras y tomando videos, llamando por teléfono, no, era un caos allí. Estuvo bien bonito. Sí, Ay, qué entonces, bueno, teacher. sí, hoy solo falta ir en la noche. En la próxima semana, we will go at night because we're going to have vacation, I guess, ¿verdad? Vamos a tener Ya. vacaciones. ¿O no me van a dar vacaciones? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ok. Mire, Jill dice que no. ¿Cómo no? Hay que darle vacaciones al teacher. No, dice, no hay que dar vacaciones al teacher. Todos merecemos y creo que estamos esperando el descanso desde la última media vacación de diciembre. Creo que todos la estamos esperando. Sí, y como tenemos un guide, ya tenemos a Andrés. Andrés, ellos viajan por todo El Salvador, entonces él nos vamos, el que él vaya adelante y nosotros vamos atrás siguiendo. Excursión, excursión. Sí, Andrés, ¿eh? Tú conoces muchos lugares, Andrés. Nos vas a llevar. Vamos a ir a las cataratas de Huayúa. Sí, solo que hay otras mejores. Está la Ajá. Caldera del Diablo, ese es el calidad de cataratas. ¿Y a dónde está Está, esa? ese es allá del lado de Usulután, como capa de la Unión. Está también, Tome ¿cómo nota, se tome llama? nota. Está en Santo Domingo, las cataratas de Santo Domingo también chulado, un agua helada. Si no te has acostumbrado al helado, ahí ni se va a querer meter porque sí es súper helado ahí, pero es hermosísimo. Fíjate, a mí No me me gusta equivoco, mucho fue en ir a Los Nacimiento, Chorros. ¿verdad? A Los Chorros me gusta ir porque es agua, una agua tan sabrosa y me gusta nadar mucho en la piscina, la grande. Me gusta estar dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y ya cuando 2 horas después de estar nadando ya me salgo, como ya me vengo feliz de la vida. Sí. Entonces, el agua entre más helada creo que más buena. Entonces, tomaron nota, ¿verdad? También. Calderas del Diablo y ca Calderas de Santo Domingo. Yes. Ese va a salir en el examen. Sí, también donde hay termales es bien bonito, la verdad que esa agua relaja bastante. Sí, ¿cómo se llama allá donde venden la sopa de gallina? Eso es allí en ¿Tú? Caluco. Caluco, Caluco. Caluco, mire, Ivonne ya fue allí, vea, Caluco. Yo conozco por todos lados, yo he andado en moto para arriba y para abajo. Ay, Andrés, otra se va, Eso, pues. otra Eso. integrante para el grupo.
¿Qué edad? Falta enterarte, pues ya son 14. Ah, no, 13, ¿verdad? Eran 12. Hay que ver allí. Bueno, o sea, ¿qué sabe qué son esas experiencias también? Sí, muchísimos años de andar en rodadas. Sí, la verdad es que hasta se aburre uno a veces de andar tanto en la calle. Sí, demasiado, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, conozco de punta a punta. Gracias a Dios. ¿Han dado con algún grupo, Jen? Sí, hace algunos años, antes de tener a mi bebé, sí anduve ahí en... estuve en tres grupos y pues hasta que me aburría. Sí, andaba ahí en las reuniones. Estuve con Biker Family y el otro se llamaba... No, eran de acá, de son de San Salvador. Y el otro ahorita. Sí, creo que hay uno en Oriente también, ese sí, porque se van extendiendo. Entonces sí, estuve ahí en un par de grupos más, pero... No, ya no, ya me había aburrido de andar todos los domingos en la calle, solo agarraba la moto y de me veras, iba. hombre, qué bueno, entonces, Sí. ahí le invitamos de una vez entonces, cuando quiera llegar a las reuniones Samurai, o incluso invitarles ahí para el 9 de abril, vamos para Usulután, allá a Berlín, al puente de cristal, al mirador de cristal, vamos a ir al mirador de las 100 gradas y a la finca Rauda también. Wow. ¿Ya ven? Sí, Ya estamos invitados. Si no tiene nada que hacer el tenemos 9 de abril. Lugares espectaculares acá en El Salvador. Si no tiene nada que hacer el 9 de abril, ahí está, ya está, ya es eso. Ok, very good. Thank you, Nos Andrés. anotamos. Sí, thank you, Andrés. Ok, sí. Very good. Vamos a hacer un review de lo que vimos el viernes. ¿Alguien me puede ayudar y decirme de qué se acuerda que vimos el viernes? Prepositions, ¿de qué? Yes. De tiempo. Of time, sí. Y sí. Esas eran las prepositions of time, eran tres, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Yes. On, in. Yeah. And at, yes. And at. Yeah, and at. Yeah, esas son las prepositions of time. Las prepositions of time las usamos para indicar tiempo o tiempo exacto o un margen de tiempo o que cae en ese tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, fechas on April 25th, meses in April y at la hora exacta, at 7 o'clock. Esas se llaman prepositions of time. Y también vimos algo más. ¿Qué vimos? Números cardinales y ordinales. Sí, yes, los números cardinales dijimos que de dónde salían las ST, ND, ¿sí? ¿Y cuál otra? La TH, ¿verdad? Que la ST dijimos que salía del first, el ND salía del second, y el TH salía del fourth, ¿verdad? Fourth. Falta RD. ¿Perdón? RD también. El RD, sí, ajá, el RD que salía del third, ¿verdad? Entonces, podemos poner first, second, third y fourth, ¿ya? Y a los demás se iban a... los demás se iban repitiendo, ¿verdad? Sí. Entonces, y quedó un deber en los números ordinal number, cardinal numbers. Tuvimos un homework. El homework era escribir de uno en uno hasta 20, de 10 en 10 hasta 100. Y de hundreds and hundreds hasta 1,000, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí. Yes, teacher. Ok, entonces vamos a ver, vamos a comenzar con Elizabeth. Elizabeth, dígame el número 176. 176, deletreado o así como. Dígamelo usted, yo lo voy a escribir.
Ah, okay. One. Hola. Dígame el número. Deletreado. No, solo dígame el número, dígame todo el número. Hundred. Okay. Divine teacher, disculpe, fíjese que se me había actualizado la computadora y se había salido de la sesión, se había apagado. Okay. Regresé. Very good, thank you. 173. Three. Okay. Entonces sería 100, 100, 70, 3. Three. Yes. Okay, very good. Excelente. ¿Cómo se siente José Amaya para participar? ¿Está bien o no? No, ¿verdad? Yes, teacher, sí, está bien. Okay, dígame 233. 200. 200. 200, ajá. 233, mi verdad. Sí. 33. Okay. Teacher, perdón, me regala 5 minutos para ir. Mire, ya regreso. Sí, sí. 3. Four. Okay. 233. Very good. Excelente. Elizabeth ya se fue. Jennifer, Beatriz. Ah, me acabo de dar, ¿verdad? Andrés, dígame 1655. No, no puedo. Okay, Cristina, 1655. 1000, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero Susan. 1655. Okay. 55. 1655. Perdón, no se escucha bien. 1655. Es que ese no, no sé cómo se pronuncia. No. Es un examen que estoy haciendo. Un examen. Ajá. Dígame. 600. Okay, muy bien. Okay, le voy a dar otro número, Cristina. Dígame, sí, Ivonne, dígame. Ivonne, dígame, Jill. Perdón, no había activado el micrófono. Sería 1000. Sí, es que ahorita estoy revisando 655. La tarea. Ahorita estoy revisando la tarea de cada uno. Ok. Ajá, cada uno le voy a hacer Espero, una pregunta. Entonces. A cada uno le voy a pedir una, le voy a hacer una pregunta y si él me contesta, bueno, cumplió con la tarea. Si no la contesta, no cumplió con la tarea. Ok, entonces sigo con Cristina, ¿verdad? Ok, Cristina, dígame. Dame otra, ¿sabes? Sí, sí, le voy a dar otra, sí, sí, le voy a dar otra. Este, dígame. ¿Quiere de miles? ¿O cienes o menos de 100? Cienes o menos de 100. Como acuérdense que tenemos miles, tenemos cienes y tenemos unidades. Entonces, estaría preparada para cualquiera de miles. Millones no, porque no llegamos ahí. Pero de miles sí estaría preparada, ¿verdad? También de 100 miles están también preparados.
También están preparados, sí, de 100.000 están preparados, 10.000 están preparados, miles, cientos. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Dígame una cantidad, cualquier cantidad, grande, que no sea 1 millón, porque 1 millón si no les he enseñado, pero los demás sí ya están capacitados para contar hasta 999.099. Uno para llegar al millón, millón todavía no. Dígame cualquier cantidad. 9.520. Ok, 9.000, 9.520. Entonces, ya sabemos que 1.000 es 1.000, ¿verdad? 1.000. Entonces, pero como son 9, yo le pongo el 9 ahí. 9.000. ¿Sí? Ya el 9 ya lo conoce, ¿verdad? 9.000. Entonces, ya tenemos 9.000. Si me dijera 900.000, que me dijera 900, ya sabemos los 100, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que 900, ¿cómo se dice? 9, 900.000. Y es. Esa sería la cantidad, ¿verdad? 900.000. Entonces, sería 900. Y es. ¿Y qué son? 1,000. Y es. Ese sería 900,000. ¿Sí? El 9 ya lo conocen, 100 ya lo conocen y el 1,000 ya lo conocen. Entonces, si hizo la tarea, ahorita vamos a trabajar en entender cómo formular los números. Pero sí, el vocabulario ya lo tiene usted. No voy a decir, no se vaya a bloquear y decir, no, eso no sé. Sino que solo siga con lo que su cerebro tiene. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puede ser 10. Si llegamos al 10, ya sabe el 10. Si le digo 10.000, ya sabe que son 10,000. Si le digo 10.500, ya sabe que 5 es 5 y 100 son 500. Dice 10,500. Ya hizo el número ahí. Si le digo 2,300, ya saben que el 2,000 y el 300, 2,300. Entonces, solo ponga las palabras a jugarlas y va a ver que va a poder crear cualquier cantidad. Vamos a ver, entonces, hagamos una prueba. Vamos a dígame, 7,972. 7,000. Muy bien, 7,000 y es 900. Yes, 900. 70. Yes, 70. 72. 72. Very good. 7,972. Very good. Excelente. ¿Cuándo pensó que iba a contar esa tan grande cantidad? Nunca, ¿verdad? Ni en español creo que podemos contar. Ya, yo ya lo podemos decir. ¿Sí? Fíjese, y solo con la tarea aquí. Solo con hacer la tarea. Ok, very good. Excelente. Good job. Jorge Laínez. 152,000. Yes, teacher. 152,000. Escriba el número en el 1,060. ¿Cuánto 16. Le dije? Escriba el número. 152,000. Sería
52, Thursday, 16. Okay, 152,000. Ajá. Quinientos sesenta. ¿Cómo se dice 500? 50 sería este. 600, estaba diciendo. Ok. Dígame cómo se escribe 50. 50. Ok, así estoy bien. F-I. Espérame. 162,000 feet. La K. T-H-I. No, T-I, perdón, T-I latina. No, no, es la, sería la griega, perdón, la otra. Sixty. Okay, pero este... Ah, no, ahí sería 100 de nuevo, ¿verdad? 50 es esto, vea. Es esto. Ese es 50. 560, ¿no me dijo? 560, sí. Ajá. Vaya. 500. Oh, 500, ok. 60. Yes, 500, muy bien. 60, yes. Ahí estamos, yeah. 152,560. Muy bien, excelente. Gente, Víctor. Me trabé todo, perdón. No, tranquilo, tranquilo. Víctor, 23,592. Escríbelo, 23,592. 92 me dijo, ¿verdad? Sí. Okay. Beatriz, 352,560. Edwin Esaú. Perdón, ¿sería yo o Cristina Beatriz? Jennifer. Edwin Esaú. Yes. 753,260. Wilfredo. Yes. 875,352. Mayra. 176,935. Jorge Alberto. Jorge, Jill Yvonne, sí, es 152,325. Me mencionó, González. Pero no puedes encender el micrófono, discúlpame. Mario González, sí, teacher, sí, 575,397. Lo puede anotar en ahí. Y yo lo digo, un número.
No tienen que anotarlo. Teacher. Sí. No voy a anotar. Alejandro Guzmán. Yes. 675,322. Okay. Sí, dígame, Jennifer. Le consultaba si me podría repetir el que me tocaba porque tenía esa confusión de si era Cristina o era yo. Oh, le voy a dar otro. 972,757. Gracias. Ok. ¿Y Edwin Alfredo? Para mí, teacher, hola, teacher. Mario González. Dígame, Mario, 352,560. Edwin, 757,325. 757,325. Dígame, Jorge. No pude encender el micrófono cuando me mencionó. No sé qué número me iba a dar. Ya, ¿usted ya me lo dio? Ah, perdón. Ok, gracias. Sí, sí, sí. Sí. Ya, esa era la tarea que usted tenía que hacer, ¿verdad? Ok. Muchas gracias. Sí, ok, comencemos. Ok, me dijo 972,757. Okay, entonces tenemos 972,757. Yes. Very good. Excellent. Next. Mario? Yo, yeah, okay. 352,000. Uh-huh. 560. Okay, 352,560. Very good. Excellent. Cristina, cuando yo, teacher. Ok, dígame. El mío sería 23,592. Hola. Sí. 20, dijo, ¿verdad? Sí. ¿Se escuchó? Sí, 23,592. Sí, ¿sí? Very good. Excelente. Next. Jill. Yeah. Okay, mi número fue 152,325. Okay, tenemos 152,325. Okay, very good, Jill. Thank you. Next. Next. Hi, no sé si sigo yo, pero se lo doy. Dígame. 753,260.
700, ¿eh? 100, ajá. Sí. 50. 53. 3. 53. Ajá. 260. 260, sí. Ok, se lo voy a leer. A ver si así lo escribí correctamente. 753, 260. Yeah. Se lo voy a leer otra vez. 753, 260. Así está bien. Sí. Ok. Sí. Aquí lo que estamos escribiendo es esto, vea. Le voy a escribir el número. 750. Y luego tenemos otro número que es 360. Me está dando dos números. Faltado, Santa Falta. Es que quiero ver si hizo la tarea. Si le dice cuál es, entonces le voy a dar otro número, ¿ok? Aquí okay. Le falta el 1000, vea. 753,000. Le falta el 1000 para que diga 753,000. 260. Ah, es que les soy sincero, teacher. Ajá. Yo anoté la tarea, entendí que era hasta el 1000. Entonces, si ¿sí? no estudiadas hasta el 10,000. No, este sí es el 1000. Aquí, vea, ya sabe el 7, ¿verdad? El 7 ya sabe el 7. Sí. Sí, ya sabe el 100. Sí. Ok, entonces, este sería este. Yeah. 700. Y ya sabe, hizo los números de 10 al 10. Ya. Yeah. Sí, ok. Entonces, este sería el 50, ¿sí? Que sería este, ¿ya? 50. Y los 1000 ya los hizo. ¿Sí? Ajá, llegó hasta 1000, ¿verdad? Entonces, este sería el 1000. Sí. ¿Yes? Y hizo el 2. ¿Sí? Hizo el 2. Sí. Ok, hizo el 2. Entonces ya sabe el 2. Hizo 100, sí, ya hizo 100. Hizo el 60. Sí. Sí, ok. Entonces ya todos los números ya los conoce. Ahora lo que estamos haciendo es poniendo en práctica lo que hemos aprendido. Por ejemplo, este número es 753,260. ¿Sí? Entonces, si ponemos estos acá, lo vamos a ir haciendo número por número, ¿ok? Este sería 7,000, sería ¿cuántos ceros? 1, 2, 7,000. Aquí. Yes. Y el otro sería 500, ¿verdad? 500 sería acá, 500, luego sería 32. Esto seríamos aquí, esto serían 1000. Entonces serían 7. Teacher, perdón. Ajá. Sí, ¿cómo diga? Menciona el 3? 732. No, pero, unido con el, digamos ahí el 32, 32. Ese sería así. Así. 32. Este sería 32. Okay. Esta sería como E. 30. O lo puede decir 30. Yeah. Uh-huh. 30 o 30. 30. Yes. Ajá. 32. Entonces 32 sería ese.
Entonces, lo que le quiero mostrar es que todos los números estos que estamos escribiendo aquí, ya lo sabemos, solo los estamos poniendo juntos. Estamos creando nosotros ahorita, de lo que aprendimos, estamos creando los números. Y ya ustedes tienen la capacidad de contar hasta menos de uno para llegar al millón. Porque millón, sí, no les dije que quisiéramos. Pero ya sabiendo estos números, usted puede contar hasta trillones. ¿Usted qué? Solo le pone el número trillón o billón o millón, ¿sí? Por ejemplo, si queremos decir un millón sería one, ya sabemos el uno, y millón solo sería million, ¿sí? Si alguien me dice, mire, pero no me ha enseñado cómo decir 300 millones, sí, ya sabe, solo dice three y le pone la palabra million, ¿sí? Por ejemplo, si dice 250 millones, 250, ya sabe si usted 200 million, yeah, 200 millones, sí. Ahora, el trillion solo sería de ponerle trillion, yeah. 200 trillion o 1 trillion. Todo eso si no se los había enseñado, por eso no les puse trillones ni billones, pero está fácil, está sencillo esto de contar billones, trillones, está bien sencillo. Por ejemplo, si yo les dijera 1,254,345, ¿cómo dijéramos eso? Ya. Yeah. 1,254,000. Sí, sería 1 million, sí. Ajá. 254, y ahora le pone qué, los miles, thousand, yes, thousand, 1,254,345. Three hundred, yes, forty-five. Esos son todos los números que se le pone, o sea, five. Ya saben ustedes hacer esos números. O sea, el hecho que no les haya dado 200,000, 300,000, no quiere decir que no pueden contar, sí lo pueden contar ya. No se bloqueen a decir, no, pero eso no lo hemos visto. Lo estamos creando, ustedes están creando sus propios, ya haciendo sus propias creaciones, ¿ya? Entonces, vean, solo million, solo le agregamos million, 1,254,345. Ese número grande ya lo pueden decir, ya lo pueden leer ustedes. Ya pueden leer cualquier número en inglés. ¿Sí? Solo observación, teacher. Sí, dígame. Ahí con lo que estaba diciendo el compañero anteriormente, el número que le puso a él. Uh-huh. Solo explíquele que él había hecho todo bien, pero no había puesto la palabra mil para conjugar todo el. Solo eso tenía. Se solo la palabra mil le faltó. Solamente eso, lo demás tenía perfecto, pero empezó a bloquearse, empezó a bloquearse, decir, no, eso no lo hemos visto, ¿sí? Entonces es de darle a la mente, a abrir la mente y decir lo que sabemos, o sea, él puso lo que pensó que era correcto y era correcto, solo era el thousand que le faltaba ahí, lo que es simple. La numeración la había dicho bien. Sí, correcto, sí. Solo de poner el tause. Y así como se va aprendiendo, si cometemos errores, si tenemos miedo a cometer errores, no vamos a aprender. Tenemos que cometer errores. ¿Ya? Yeah. Ok, very good. Next. ¿Puedo hacerlo yo? Sí, por favor. Vaya, si no me equivoco, el número que me corresponde es 757,325, ¿verdad? Y hasta duele decirlo ese número. Es,
57,000. Very good. Ese son 325. Exacto. Oiga, 300. ¿Cómo se dice 300? Ah, sería Very good, excelente. Ahí está, ya lo tienen. Sí, se lo voy a leer. 757,325. Entonces el número sería 25. Ese sería el número. Es el que tiene, Edwin. Creo que llevaba un cero de más, no. 757,325. Sí, eso. Perfecto. Very good. Good job. Ok. ¿Alguien más? Dígame. 176,935, me dijo a mí. Sí. 176,935. Okay, very good. Esta, acuérdese que esta, este 30 no se dice 30, se dice 30. 30. Ahí está, okay. Perfecto. Oiga, mejor se arruina. Yes. Yes. 35. Entonces, 176,935. Excelente. Buen trabajo. Ya. Ya voy a, me voy a quedar sin trabajo yo. Yes. Okay, next, please. Me faltan muchos todavía. Yo, teacher. Por favor. My number is 678,322. Okay, entonces tenemos 678,372. Sí. Yeah. Entonces tenemos 678,372. Este es el número que tienen. Sí. Yes. Very good. Excelente. Good job. Next. Yo, teacher. Okay, please. Me toca 800,75,352. 52, dijo. 52. Okay. Entonces sería 875,352. Ese es el número, ¿verdad?
352. Ok, ese es el número que tengo aquí. 800, este está mal escrito. 875,352. 352. Ok. Ese es tu número. Sí, teacher. Thank yes. You. Thank you very much. Gracias por corregirme. Ok, next. Next, next. Los que faltan, ¿qué pasó? No hicieron la tarea. Edwin Esaú, ya me dio su número. Sí, teacher. Ok, very good, excelente. Ok, entonces, excelente trabajo, muy bien. Ya aprendimos a contar esos números, ya eso ya nos va a ayudar a las tareas que vienen después. Porque esa era una deficiencia que teníamos, que no podíamos contar. No podíamos contar de los 16, 15, 20, o ya saben contar hasta el millón, billón, ya. En un ratito aprendieron eso. Así es que, very good, good job. Excelente. Entonces, estuvimos viendo acerca de prepositions, ¿verdad? ¿Se acuerdan prepositions of time? Hoy vamos a ver prepositions of place. Positions of a place. Esto es lo que vamos a ver. Y siempre vamos a ver el in, at y el on. Pero aparte de esas, vamos a ver otras prepositions of place que usamos nosotros para indicar la posición donde nosotros estamos. Por ejemplo, next to, que quiere decir a la par. Yes. Between. Between, que quiere decir en medio de, among, que quiere decir en medio de, también, pero el among lo usamos cuando estamos en medio de muchas cosas, ¿verdad? Y between es en medio de dos cosas, ¿ya? Usamos también el around, around es alrededor de. Por ejemplo, I was walking around the Mercado Corazón de Jesús, ¿ya? Around, alrededor del Mercado Corazón de Jesús. Yeah. Tenemos también beside, beside que es al lado de, yeah. Across, across que quiere decir enfrente de, yeah. Pero por ejemplo al otro lado, si yo estoy en la calle y al otro lado de la calle está Jennifer, yo digo, oh, Jennifer is across. Yes, across the street. O si estamos en un lago, en el lago de Apulo. Yes. Usted está en una parte y yo estoy en otra parte. Digo, Jennifer is across Lake Apulo. Yes. O también podemos decir opposite. Opposite. Opposite to. Opposite es cuando tenemos a alguien enfrente de nosotros. Opposite. Esto está enfrente de. Yeah. Esas prepositions son las que vamos a ver, que indican así el lugar donde estamos, ¿verdad? En el caso de at, lo podemos usar para indicar lugares específicos de donde estamos. Por ejemplo, where are you? Where are you? Yeah. Y usted está en el trabajo y está en un meeting, dice, I am at the meeting. Yeah. I am at the meeting, yes. ¿Dónde está usted? Posicionada ahí donde está el meeting, ahí en esa es su posición de usted. O le llama a su amigo o su amiga y le llama a las 10 de la mañana y le dice, where are you? Y usted le puede decir, I am at work. At work, yeah. O usted anda, Mayra, si usted anda en Metrocentro y alguien le llama, ¿cómo va a dar su posición? Where are you, Mayra? ¿Y usted qué le va a decir? I am at Metrocentro. No sé cómo se dice, dicen metro. I am at Metrocentro. O I am at Galería. At Metrocentro.
at Metro Centro. I am at Galerías. Yeah. Ya vamos a ver el in y el on, ¿verdad? Porque también podemos decir on. Por ejemplo, si usted está el día de pago, si usted se fue directamente al banco y le llaman sus amigos, Jorge, where are you? Y usted le va a decir que está en el banco, ¿cómo le va a decir? I am at the bank. I am at the bank. Yeah. I am at the bank. Yeah, the bank. I am at the bank. O Jennifer, por ejemplo, usted le llaman y usted fue a dejar al niño o a la niña a la escuela. ¿Cómo le va a decir? Estoy en la escuela. I am at school. I am at the school. School. Yes. I am at the school. Entonces usamos el at para un lugar específico. Bien. Ahora vamos a ver el on, porque el on también necesitamos saber cómo lo vamos a usar el on. El on usualmente lo usamos nosotros para indicar que estamos sobre una calle, ¿sí? Sobre una calle, sobre una esquina, ¿so? A la derecha o a la izquierda. Por ejemplo, dice, hey, where are you right now? I am on, decimos nosotros, I am on Juan Pablo. Juan Pablo Avenue. Juan Pablo. Yeah. I am on Juan Pablo Avenue. Entonces estoy en la avenida Juan Pablo. Yes. Estoy en la esquina. I am on the corner. Yes, I am on the corner. Y usted menciona en la esquina de dónde, ¿verdad? ¿Cuál esquina está? I am on the corner. La preposición que estamos viendo es on. Entonces, cuando estoy sobre un lugar, entonces digo, I am on the corner. O si usted va sobre la calle, yes, I am on the street. I am on the street. Yeah. Por ejemplo, si alguien le llama, hey, se oye como que están jugando ahí. Yes, it is because I am on the street. Hey, si hay bastante gente que va caminando, va hablando ahí, sí, I am on the street. Yes. O si alguien le dice, mira, y me puede dar dirección de aquí donde está Metrocentro. Y usted dice, oh, camine derecho y luego está a su derecha. Para decir a su derecha, nosotros decimos on the right. On the right. Si fuera a la izquierda, ¿cómo dijéramos? On the left. On the left. Yes, on the left. Yes. Uh-huh. On the left. Eso sería para el on. Yeah. Ahora, ¿qué si queremos decir dentro? En lo que hace el en define unos límites. ¿Se acuerda cuando decíamos in January? Definía los límites de días, en 2000, límites de meses. En este caso, como es prepositions of place, de lugar, entonces el in define límites. Por ejemplo, podemos decir, where are you? I am in the park. Yes. Ahí hay un límite, hay los límites del parque. Parque, ¿sí? ¿No? Sí, in the park. Entonces estoy en el parque. O también puedo decir que estoy dentro de una ciudad. I am in San Salvador. City. Yeah, San Salvador. Yeah. I am in San Salvador. Los que viven en Santana, I am in Santana. I am in Ahuachapán. I am in San Marcos. Yes, podemos decir también. The parque. Yes. O si nos queremos salir nosotros más, si queremos salir fuera del país, y ¿dónde estás tú? Oh, I am Guatemala. Yes, I am in Guatemala. Sí. Problema estoy. Guatemala. ¿Así se escribe Guatemala? ¿Guatemala? Yes. Sí, ok. Yes. Very good. Entonces no estoy en problema. I am in Guatemala. Sí. Yo le iba a poner así, vean.
Así le iba a poner Guatemala. Sí, pues, Guatemala. Así es en Guatemala, o sea, el sonido es guá, guá. Ok, entonces, en Guatemala, si estamos así, ¿verdad? Yeah. O podemos decir que estamos dentro de una vecindad. I am in the neighborhood. Neighborhood. Neighborhood es una ciudad, es un vecindario, perdón. Yeah. I am in the neighborhood. Yeah. Para eso usamos el in. Yeah. Entonces tenemos el at, específico, lugar específico, on, sobre un lugar, y in, dentro de un lugar. Dentro. Sí, dentro de un lugar. También lo podemos usar cuando decimos enfrente de. Podemos usar in, front. In front of. Eso sería enfrente de. In front of. Podemos usarlo de esa manera. Entonces, vamos a ver si podemos ver esto. Edwin, ¿cómo dijera dejé las llaves dentro del carro? Pero dejé, ¿cómo es? I left. I left. Let o left. Left. Dígame mejor. Okay. Pregunta, left no es derecha. No, izquierda. Pero en este caso quiere pero decir dejé. Se ocupa como dejarte atrás. De ok, gracias. Uh-huh. I left. Dejé las llaves dentro del carro, del auto. Teacher, podría ser I left the keys inside of the car. There we go. The keys inside. The car. Yes. I left the keys inside the car. Yes. Mayra, dígame que el gato está en la cocina. Ay. El gato está en la cocina. The cat. Está. At. No sé cómo se dice cocina, teacher. The kitchen. At the kitchen. Pero aquí le falta el verbo. El verbo está. Verbo estar. Estar. Okay. Aprendimos el verbo to be, ¿se acuerda? Is. The cat is at the kitchen. Y le escribí esto. Este aquí es Mayra para ayudar en la pronunciación. O sea, esto no se escribe así, se escribe así, ¿verdad? Pero se dice así. Cat. Yes. Porque este cat es esto. Yeah. Portada. Yeah. Esta les di una vez les dije unas palabras que las practicaron. Cat. Entonces dice cat. Y después. Cat. Yeah, cat. No, no cat. Cat. Mm-hmm. Cat. Yeah. The cat is in the kitchen. Very good. Excelente. Ahora vamos a ver, vamos a usar el next to, yes. El next to dijimos que era, next to esta, dijimos que era a la par de, ¿verdad? Próximo a, ¿sí? Entonces vamos a, dígame que
El, dígame, el cine está a la par de Taco Bell. Dígame. Andrés. El cine está a la par de Taco Bell. Andrés, ¿me escucha o no? Hello, teacher. El cine está a la par de Taco Bell. Sí, dígame. The cinema. The cinema, muy bien. The cinema. Next to. Ajá. The cinema. Next to. Next to Taco Bell. Ajá, Taco Bell. Here. Falta está, ¿verdad? At. Is. Perdón. Next to. Is. Is, yes. The cinema is next to Taco Bell. Next to Taco Bell. Yes, very good. The cinema is next to Taco Bell. Yeah. Cristina, dígame, el carro está en medio de dos edificios. The car. Mm-hmm. The car. Is between. Between, yes. Two. Two. Buildings. Buildings. Buildings, yes. The car is between two buildings. Very good. Excelente. No, vamos a... estamos haciendo muy bien que merecemos un break, ¿verdad? Ok. Vamos a ver who is here. Brandon, Adrián. No. Cristina Beatriz. Yes, teacher. Take a break. Dennis Joshua. No. Okay. Edwin Alfredo. I'm here, teacher. Thank you. Take a break. Edwin Esaú. I'm here. Thank you. Take a break. Elizabeth del Carmen. I'm here, teacher. Thank you. Take a break. And Jill Yvonne. I'm here, teacher. Thank you. Take a break. Jennifer Beatriz. I'm here. Take a break. Jorge Alberto. Here, teacher. Take a break. Jose Enrique. I'm here, teacher. Take a break. Luis Alejandro. Here, teacher. Take a break. Manuel Eduardo Perez. Okay. Mayra Isabel Martinez. María es ahí. María Isabel Martínez. Uh-huh. Okay. Ok, very good. María. María. Estoy Mayra, teacher. Sí. Mayra Isabel Recino. María dijo. Ah. Ok. Y Mayra. Mario, Germán. Here. Thank you. Take a break. Mayra Isabel. Here, teacher. Thank you. Ahora sí. Oscar Andrés. Here, teacher. Thank you. Take your break. Victor Alejandro. Here, teacher. Take your break. Vilma Lisette. Here, teacher. Take your break. And Wilfredo Antonio. Here, teacher. Take your break. I see you in 10 minutes at 9:21. Enjoy your break.
Hello. Hello. Hello, teacher. Hello. Hi, Cristina. How are you? Hi, teacher. Hello. Okay. Okay, entonces. How was your break? My break was good. It's too short, though. It's muy, muy corto, ¿verdad? Necesitamos agarrarnos un break más grande. Ok, entonces estamos aprendiendo todas estas prepositions: among, around, beside, across, next to. Esta preposición, ¿para qué las estamos aprendiendo? Las estamos aprendiendo porque vamos a aprender a dar direcciones. Por ejemplo, locations de donde nosotros trabajamos, para decir, por ejemplo, across, la across dijimos que estábamos hablando de cosas que están al otro lado de ahí. Por ejemplo, la plaza, ¿alguien conoce la catedral de San Salvador? Sí, ok, al otro lado de la plaza de la catedral, como buscando para la nueva biblioteca que están haciendo. ¿Cómo se llama ese parque? Es una plaza, ¿verdad? Así se llama. Barrio. Gerardo Barrio. Entonces podemos decir que la catedral está cruzando la plaza Gerardo Barrios. ¿Cómo dijéramos eso? Yes. The plaza. The cathedral, ¿verdad? Cathedral. ¿Pero por qué the cathedral? La catedral está al otro lado de la plaza Gerardo Barrios. Across. Pero es que ahí está mal, porque la que está al otro lado es la plaza. O sea, son las dos. O si yo digo que si agarro de referencia la plaza, entonces digo yo que la plaza está al otro lado de la catedral. O la catedral está al otro lado de la plaza. O sea, lo mismo, es la misma cosa. Dependiendo de dónde está parado usted. Ajá, por eso le decía yo. The cathedral is across. Estabas al otro lado. Sí, ajá, tenía que pasarse al otro lado. Dice, Tiche, es que no me quería mover yo de ahí, hoy tengo que irme para el otro lado. Yo estaba ya por la lotería, por eso. Yeah. No se quería unir al grupo, Tiche. Exacto, sí, the cathedral is across the Plaza Morazán, ¿verdad? Morazán, algo así. Yeah, the cathedral... Gerardo Barrios, escuché. Oh, Gerardo Barrios. Across the Plaza Gerardo Barrios. Barrios. Así. Ahí le he puesto is across the plaza. Gerardo. Plaza. No es plaza, ¿verdad? Es plaza. Yes. Okay, the cathedral is across the Plaza Gerardo Barrios. Y Gerardo es con Gerardo Barrios. Yeah. ¿Sí? Okay, entonces esas son las prepositions of place. Nos indican la posición de donde estamos nosotros en ese momento que estamos hablando. ¿Alguna pregunta acerca de the prepositions of place? ¿No? Across es enfrente, ¿verdad? Across es enfrente, sí. Ajá. Al otro lado de. Lo digamos enfrente. No. No, enfrente sería in front of. In front of, enfrente de. Sí. Ok, gracias. Si hay una calle en medio, ya no estamos enfrente de, sino que estamos across. Al otro lado. Sí, correcto. Gracias. Very good, excelente. Okay, entonces
vamos a entrar en el libro ya, que es el capítulo 4, y esto dice, describe the location of my and other workplace. O sea, vamos a describir el location, o sea, dónde estamos nosotros localizados, en el trabajo o en otros lugares. Ask some classmates where their work and the location of it. Also mention where you work and its location. Eso es lo que vamos a traer para mañana. El homework va a ser eso. Que usted me traiga la location, o sea, el lugar donde usted trabaja. Usted me va a dar direcciones basado en lo que vamos a aprender ahorita. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un map, ¿verdad? Y así es como usted va a hacer el map. Va a hacer un mapa y va a poner su lugar donde usted trabaja y cosas alrededor que están en ese lugar de trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos un bank, tenemos un mall, tenemos un restaurant, tenemos un sport palace, tenemos un Aerox company, Book World, City Hall, Church and School. City Hall es la alcaldía. City Hall es la alcaldía. Entonces aquí, este es un mapa bien explicado. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en un lugar, por ejemplo, estoy aquí, ¿ya? O estoy aquí, ¿ya? Aquí, o estoy aquí, por ejemplo, si estoy aquí, ¿ya? Yo diría on, ¿verdad? Como este es First Avenue, yo estoy on First Avenue, si ando en automóvil, ¿ya? Diría yo, I'm on First Avenue. Si estoy aquí. Sobre la avenida. Sobre la primera avenida, sí. Entonces aquí diría on Barrios Street. Where are you? I am on Barrios Street. Sí. Ahora, si yo estoy aquí, por ejemplo, aquí, ya diría, where are you? I am at the bank. Yes, at the bank. Yes. O si yo estoy en esto que dijimos, on the corner of. Entonces, esta esquina sería First Avenue y Roosevelt Street. Where are you? I am on the corner of First Avenue and Roosevelt Street. Diría yo. Esta es la esquina de la primera avenida y la calle Roosevelt. Sí. Entonces, si yo estoy aquí y quiero decir, puedo decir I am at the bank, o puedo decir también estoy across Sport Palace. Vale. Yes, across, porque está la calle aquí en medio y yo estoy aquí, ¿ya? Entonces, puedo decir esas. También, si yo estoy aquí, puedo decir, I am between, ¿qué? La church and the city hall. Church and city hall, yes. I am between church and city hall. Puedo decir eso, yeah. Y si yo estoy adentro de la church, ¿cómo puedo decir? I am up. No, in. Si estoy dentro de la church, yo voy a hacer I am in the church. Yeah. Teacher. Sí, dígame. Perdón, ¿qué es church? Church es iglesia. Okay. Si yo estoy adentro de la escuela, ¿cómo diría? I am a school. In the school. In the school. Si yo estoy dentro del parque, ¿cómo diría? I am in the park. I am in the park. Yes. Este es un mall, como Metrocentro, ¿verdad? Si estoy aquí, yo diría I am in the mall. In the mall. In the mall.
Sí, solamente que yo esté por acá, yo diría I am at the mall. At, porque estoy cabal en la posición del mall, pero no estoy dentro de la mall. O si yo estoy aquí, voy a decir I am at the restaurant. Pero si yo estoy adentro del restaurant, voy a decir I am ¿Verdad? in the restaurant. ¿Estamos ahí? Ya. Ok, entonces, si yo quiero decir que estoy en medio de el mall, el banco, el Sport Palace y the park, ¿cómo digo? En medio. Sí, en medio de Bien, esas cuatro. Among, Among, yes. I am among the bank, Sport Palace, Mall y Park. And Park. Entonces, among se usa para indicar posiciones en medio de muchas cosas. Among. Among. teacher, Dígame. y con la tarea de mañana vamos a dar todas las explicaciones con todo lo que hemos visto hoy. Solo va a dar la posición del lugar donde se trabaja. Ah, okay, ¿Sí? gracias. Donde se trabaja. Y donde se trabaja hay calles, ¿verdad? Y avenidas. Yes. Hay alrededor otras compañías, otros edificios, otros lugares. Entonces eso lo va a dar usted. ¿Verdad? Teacher, Sí. y así como en nuestro caso de que no estamos ahí dentro de la compañía, sino que estamos, o sea, andamos fuera en calle, Es porque que lo que usted va a no me hacer acuerdo. es va a traer la location de su compañía. Ajá. ¿Dónde está localizada esa compañía? ¿Desde ¿Dónde está esa el calle? banco? Está cabal ahí enfrente de la Plaza Gerardo Barrios, Ok, esquina entonces opuesta a la Biblioteca Nacional que se usted va a dibujar la Plaza Gerardo Barrios, va a dibujar la biblioteca, ¿sí? Va a dibujar, ahí creo que está el Palacio Nacional también, ¿verdad? Por acá. ¿Sí? Va a dibujar no sé si está ahí cerca, ¿qué va a hacer? donde puso que estaba el palacio, Catedral el está al otro lado. Catedral también va a dibujar catedral. Ahí pasan unas calles. Esas calles las va a mencionar. no sé cómo llaman. Esa es la Tareas. tarea. En la octava y la cuarta Es la estamos. tarea, sí. Sí. Atrás está el parque Libertad. Libertad. Parque Libertad también, ajá. Va a poner el Parque Libertad también. Viste el super selecto, aunque está. Ajá. Yes. Okay. Entonces, sí, a ver, hay muchas partes ahí de referencia. Entonces, su mapa va a estar un poco completo. El problema va a ser para los que trabajan en lugares donde no hay muchas cosas, que solo hay vegetación. Ahí no hay calles, no hay lugares. ¿Sí? Como yo. Ajá, sí, posiblemente. Entonces, eso va a ser. Ok, entonces, así es como nosotros vamos a indicar locations. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice: Use the map to answer the question below. Which street is the restaurant on, si se acuerdan, ¿en qué calle se encuentra el restaurant? Vamos a ver en qué calle se encuentra. Street. Roosevelt Street. Puede ser on Roosevelt Street o First Avenue. Si nos vamos First aquí Avenue. por acá, es First Avenue. Si nos vamos acá, es Roosevelt Street. ¿Ya? Entonces podría ser First Avenue y sería First Avenue Roosevelt Street. En la esquina. Porque eso sería esquina, si ¿sí? El restaurante no está aquí, sino que es todo esto. Ah. Entonces, tiene que mencionar First Avenue o Roosevelt Street. Okay, ajá. Entonces, aquí diría, which restaurant is restaurant on? Entonces, vamos a poner on
It is on Roosevelt Street. Yeah, podemos poner la otra si queremos, ¿verdad? Pero it is on Roosevelt Street. Ahora vamos a which street is the city hall on? City hall, on the city hall, oh, okay. Yeah. Which street? On Second Avenue, yes. It is on Second Avenue. Very good. And which street is the park on? Sería Amon. Okay. Amon. Amon qué? Amon First Avenue. On Second Avenue, Roosevelt Street, and Barrio Street. Yes, very good. It is among Barrio Street, First Avenue, Roosevelt Street, and Second Avenue. Second Avenue. Sí, ajá. Eso es porque está en medio de esas calles, ¿verdad? De las cuatro. De las cuatro calles, sí. Entonces sería, aquí diríamos among. Among it is among, yeah, first Avenue, Roosevelt Street, second Avenue. Y Barrios Street. And Barrios Street. Barrios Street. Street. Ahí está. Yes. It is among First Avenue, Roosevelt Street, Second Avenue, and Barrios Street. Very good. Estamos usando el on solamente. Acuérdense que no estamos dando direcciones todavía, ¿verdad? Solo estamos dando una location. Estamos dando una posición. Basado en los prepositions of place que aprendimos. ¿Alguna pregunta de esto? Está sencillo, ¿verdad? Está bien fácil. Ok, entonces tenemos esto que aprendimos. El on lo usamos para... sobre las calles, sobre la esquina, sobre el nombre de calles. El in lo usamos dentro de región, en El Salvador, en San Salvador, in the park, in the neighborhood, at the meeting room, at work, at the bank. Entonces, at son locations especiales que tenemos cuando usamos el at. Acuérdense que el at siempre es para lugares específicos. Por ejemplo, ¿cómo diría usted, Vilma, si está en la parada de buses? Para decir, estoy en la parada de buses. Estoy en la parada de buses, dice, ¿verdad? Sí. Bus station. La parada, si no. Ahí le dijo su compañero, bus station. No, bus station. Bus stop. Bus stop. I am on bus station, bus stop. Okay, I am on the bus stop. ¿Sería eso correcto? No. No, ¿verdad? ¿Por qué? At sería. Sería at, correcto, sí. No porque podía es un ser... lugar específico. Es un lugar específico, correcto. No es on, sería sobre la calle. Sobre la calle. Ajá. Sobre la parada de buses. No podemos decir así. Estoy sobre la parada de buses. Entonces sería estoy en la parada de buses. At. Y tampoco puedo decir estoy dentro de la parada de buses. Estoy en the bus stop porque no es un lugar que encerrado, donde tenga límite.
Perdón, perdón, pero si fuera un automóvil allá conduciendo, no aplica el OM. Sería el in, si va dentro de. In car. In the car, sí. Si es Okay, bueno. on, tendría que ir ella sobre el carro. Sobre Sí. el perdón. Sí, Okay, ajá. gracias. Entonces sería in. Good question, es buena pregunta. Ok, entonces vamos a ver la comprensión. Complete the location of each item using the correct preposition of place compared with the partner. Vamos a ver, number one, vamos a dar a Cristina, number two, a Jill, number three, Andrés, number four, Mayra, number five, se vamos a dar a Jennifer, and number six, a Víctor no está ahí, Wilfredo, number six, a Wilfredo. Okay. Pero todos lo vamos a hacer, ¿verdad? Inicio. Por favor. I work in the bank that is on First Avenue in Barrios Street. Sí, acuérdense que esta palabra, esta, la There. I latina, ya se pronuncia como esta. Se pronuncia como esta. Entonces Better. sería first. First. Yeah, muy bien, buen trabajo. First. First Avenue and Barrios Street. Leámoslo otra vez. I work in the bank that is on First Avenue in Barrios Street. Yeah, very good. Ahora vamos a trabajar en la fluidez. I work in the bank that is on First Avenue and Barrios Street. Digámoslo así. I work in the bank that is on First Avenue and Barrios Street. Okay, very good. Es mejor, ya está mejor. Very good, excelente. Number two. Okay. The factory is located in La Libertad. Yes, very good, yes. Entonces, the factory is located. Esta la vamos a pronunciar como I. Yeah. Como I. Located. Yes, como I latina. Located okay. O located. Their factory is located. En, dijo, ¿verdad? In. En La Libertad. La Libertad. En, very good. Entonces, leámoslo. Their factory is located en La Libertad. Their factory is located in La Libertad. Very good. Number three. We see you. In training, we see you in training. No, perdón, in no es we see you on training room or at the cafeteria. Ok. ¿Está Andrés correcto o hay algo que podemos trabajar? We see you on training room or at the cafeteria. En vez de sería at. ¿Perdón? Yeah, at training room. At, ok. At. Ok, pero como está mencionando ya un room, ya hay límites ahí. In cafe, in the cafeteria. Entonces, el training room está dentro de unos límites, ¿verdad? Entonces, eso sería in. In. In.
the training room. Yes, in the training room. Ahora, en la cafetería no hay ni unos de límites como en la parada. En la cafetería, en la parada. ¿Sí? Entonces, ahí sería o at the cafeteria. Ahí sí está bien, at the cafeteria. We see you in the training room or at the cafeteria. Okay. Okay, leámoslo. We see you in the training room or at the cafeteria. 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 Okay, very good. Number four. Anna works in the company that is on town. Okay, vamos a ver. Primero hay que verificar, hay que ayudarnos aquí en las terceras personas. Anna works, la S. Works. Yeah. Works in the company that is, ahora está sobre la town, sería como ciudad, está sobre la ciudad. No. No. Entonces, ¿qué es una town? Si es una ciudad, quiere decir que tiene unos límites, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos posicionamos dentro de unos límites? In. No. Yeah, correcto, sí. Decimos in. Yes. Entonces, Anna works in the company that is in town. ¿Dámoslo? Está en la ciudad. Sí. Anna works in the company that is in town. Town. Very good. Excelente. Good job. Next. My, corríjame, relatives. Sí. My relatives. Relatives son familiares. Familiares que no son la familia. Cuando hablamos de family, hablamos de husband, wife, and children. Esa es la family. Pero relatives son los tíos, los primos, los cuñados. Esos son los relatives. Okay. My relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. On Roosevelt Street. Yes. Sí, usamos sobre la calle Street. ¿Verdad? On. Very good. Entonces, my relatives go to the mall, go to the mall that is on Roosevelt Street. What was that on? Okay, leámosla first. My relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. Yeah, corríjame si estoy equivocado. Yo oigo que usted dice the mall. Perdón. My relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. Very good. Excellent. Good job. Number six. Yeah. Tell him that we are in at the meeting room with everybody. No sé ahí, teacher, porque como aparece la también, no sé si sea in at. Sí, y eso está ahí por una razón. Quiere ver si usted sabe distinguir el in o el at que está ahí. Entonces el at sería tell him that we are at the meeting room with everybody, or tell him that we are in the meeting room with everybody. Sería in, ¿verdad? Porque están dentro de la sala de reunión, ¿verdad? Sala de juntas. Sí, ajá. Entonces sería in, ¿verdad? In. Dígame, Jennifer. Teacher, yo quedé con esa duda porque arriba del ejercicio hay unos ejemplos. Ajá. Que usted nos leyó. Y en el, perdón, en abajito de ese, hay un cuadro. Ajá. Ahí. Y dice at the meeting room. Uh-huh. Entonces quedé con la duda sobre el training room. ¿No sería casi lo mismo? Sí, está esto. Por ejemplo,
vamos a ver unos ejemplos aquí. Por ejemplo, si yo, pero me voy a borrar esto. Yo digo, I am at the table, and I am on the table. ¿Cuál es la diferencia de esas dos? I am at the table and I am on the table. La otra es estoy sobre la mesa. Pero ¿dónde están lo que estoy diciendo yo es la posición de las personas, ¿dónde están? At es como por decir está cerca de la mesa, creyera yo, y on está literalmente sobre la mesa. O sea, encimado. Ok, entonces las posiciones están siempre en la mesa, ¿verdad? Es en la mesa, yo estoy en la mesa y el otro es estoy en la mesa. Las dos son, uno es on the table y el otro es en la mesa. O sea, está sentado enfrente de la mesa. ¿Ya? Cuando dice en la mesa es que está sentado enfrente de la mesa, pues está en una silla. Sí, pero los dos quieren decir iguales. Vamos a ver. Por ejemplo, si yo digo I am at the hospital. Eso, y el otro I am in the hospital. ¿Cuál es la diferencia de esas dos? Uno está, se podría decir que en los alrededores del hospital y el otro está adentro del hospital. Pero estamos hablando de una posición, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo I am at the hospital and I am in the hospital, entonces el que está I am at the hospital está cargando un ramo de flores y el que está in the hospital está acostado en una cama. ¿Sí? No, eso sí no entiendo. ¿Perdón? Que está en el LIM es que está como paciente. Exacto, sí. Ajá. Yes. Y el otro está en el hospital. Está en el hospital, pero está en el hospital, no está en el hospital. Como de visita, o sea, como que no pertenece ahí, pero está. Sí, ajá. Algo así. Sí, ajá. Ok, ahora sí ya más o menos, gracias. Yeah. Ahora en el de la mesa, vamos a ver, le vamos a poner aquí para que lo entendamos más, sitting at the table, sitting at the table is sitting, I am sitting on the table, yes. Entonces ya este ejemplo es igual al del hospital, I am sitting at the table and I'm sitting on the table. Ahora, ¿cuál es la diferencia de los dos? Lo que ya vimos anteriormente, ¿verdad? Estoy sentado en la mesa y estoy sentado en la mesa. Los dos son en la mesa. Pero uno lo está visualizando que está sobre la mesa y el otro lo está visualizando que está sentado en la silla. El at está, digamos, por decir así, sobre la silla y el otro está sobre la mesa. Sí, pero cuando dice sobre la silla... Sí, correcto. Sí, está sentado en la silla, sí, y la mesa está así. El otro está... Sentado en la mesa. Sí, ajá. Ah, ok. ¿Sí? ¿Ya? Más o menos. Confundí. ¿Perdón? Me confundí más todavía, porque, o sea, si anteriormente el ad era como para el lugar específico, pero... Uh-huh. Ok, vamos a ver. I am at the cinema. Yeah, eso sería uno. Y el otro, I am in the cinema. Yeah. ¿Cuál es la diferencia de los dos? ¿Cómo lo ven esa persona? Por ejemplo, si dice Vilma,
hey, I am at the cinema. Y la misma Vilma dice, I am in the cinema. ¿Dónde está? ¿Cuál es la posición de Vilma? En cualquiera de las dos. Yo estoy en el cine, Vilma está en el cine, o dentro del cine, en in. Pero ¿dónde está ella? ¿Cómo la visualizan a ella? In es como que esté viendo la película dentro. Exacto. Del cine. Yes, ahí está, sí. In, ella está viendo ya la película. I am in. Y at the cinema, ella está donde venden las palomitas de maíz, allá afuera. Por decir así en la entrada. ¿Ah? Por decir así en la entrada. En la entrada, correcto, sí. Esa es la posición de ella, ¿verdad? I am at the cinema. O sea, está diciendo que está en el cine, pero no está viendo la película, sino que está en el cine. Y la otra, I am in the cinema, está ya viendo la película. O sea, in sería como en action. ¿Perdón? In sería como la acción ya. No, 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 es que esta no tiene que ver de acción, sino que de posición. ¿Dónde está usted posicionado? Ah, ok. ¿Sí? O sea, lo mismo, los dos quieren decir lo mismo. En, vea, estoy en el cinema. Y la otra, estoy en el cinema. Los dos quieren decir en el cinema, pero el at quiere decir que está, no está adentro viendo la película. El en indica que sí está viendo la película, sí. El in indica ya el lugar específico dentro del cinema. Exacto, dentro de, ya en la okay. sala del cine. Okay. Uh-huh. Entonces lo podríamos poner como I am, bueno, en mi caso sería como que I am at the house. Yes, y ajá. Estoy adentro, sería como que I am in my house. In the house, sí. Por ejemplo, usted dice, hoy I am at the house. Posiblemente se está estacionando su motocicleta, pero está dentro de la casa, ¿verdad? Uh-huh. En los perímetros de su casa, o está cerrando el zaguán. Estoy in the, I am at the house, pero ya adentrando usted allá en su cuarto y todo eso, I am in the house. Ok, ya dentro de la casa. Exacto, sí. Otra perspectiva, in sería por decir así en el centro de la casa y up a un costado de la casa. Si lo ve de esa forma, sí, pero tiene que ser dentro de algo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, al final siempre está dentro, pero en un punto está en medio, por decir así, y al otro a un extremo. Ajá, ahora vamos a ver al ejemplo. I am, vamos a ver si hoy lo podemos visualizar. Si yo digo I am at the meeting room y I am in the meeting room. Ahora lo podemos ver esto, el lugar donde estamos situados. I am at the meeting room y I am in the meeting room. Los dos son en el cuarto de reuniones, ¿verdad? Pero uno es que ya está allí oyendo ya el meeting, ¿ya? Y el otro es que está en el cuarto, pero no está en el meeting. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es lo correcto de esto? Dependiendo su posición, ¿qué es lo que ya está haciendo, verdad? Si ya está oyendo la charla, o sea... O está, yes, exacto, sí. Uh-huh. O anda ahí tomándose un cafecito. ¿Sí? Como dijo aquel ya de paso ahí, ¿va? Sí. Sí, entonces, espero que esto que nos sirva, ¿verdad? Y que no nos hagamos... confundido más, no los haya confundido más. Ok. Ok. Pero medio claro. Ya. Yeah. Ok. Entonces, vamos a pasar lista. O si tiene alguna pregunta, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta? No, no sé si lo de la tarea lo podría subir al grupo. Sí, sí, sí. Por favor. Sí, lo podemos subir al grupo, sí. Bueno, muchas gracias. Sí, sí. No, gracias a ti por las preguntas. Tenemos acá tres personas. Quiero enseñarles algo de la plataforma. La plataforma, la mayoría de ustedes ya la terminó,
Sí, solo tenemos a tres personas que no, todavía no sé yo si siguieron el grupo o quizás ya desertaron. En el caso de Brandon, Adrián, en el caso de Henry, Alfredo Cubías, y Dennis, Joshua y Edwin, no he recibido ni María Isabel el homework de la semana pasada. ¿Tiene algún problema? Yo este día lo hice, teacher. Ya debe que visualizar ahí mi nota. Ok, Edwin Esaú. Edwin Alfredo Bonilla. Ok, Edwin Alfredo Bonilla, ok. ¿Y Dennis? No. ¿María Isabela Martínez? No. Ok, entonces tenemos eso. Otra cosa que les quiero enseñar también es la asistencia. En esa asistencia, la mayoría de ustedes va bien. Solo los que están en amarillo son los que sí están como en riesgo, ¿verdad? En riesgo de no aprobar el curso. Los que están en amarillo son cuatro personas. Tengo a Vilma Lisset Campos, ya no puede estar faltando, ya no puede faltar más. María Isabel Monge, ya no puede faltar. Y Henry Alfredo, que no sé si va a seguir. Y Elizabeth del Carmen. Esta es su asistencia. Acuérdense que esto tiene que darle un 80% al terminar el curso. 80%. Pregunta, teacher. Sí, dígame. ¿Por qué a mí me aparece un 70%? Este es un 70%. Vamos a ver acá. Es Esaú, ¿verdad? Jorge, el número 10. ¿Jorge? Sí. El Jorge. Número 10 en la lista. Ok, Jorge Alberto Laínez. Correcto. Ok, 70%. Ok, vamos a ver. Ok, 70%. No tienes ninguna, hasta ahorita, ninguna falta, ¿no? Entonces, el 70% es lo que tienes hasta ahorita. Si te fijas, es la mayor, el mayor porcentaje hasta ahorita. Sí, o sea, como usted me menciona de un 80%, uh-huh. Si hacemos deducible, me faltaría un 10%, es mi pregunta. ¿Qué es esta semana, sí? Son las clases que faltan. ¿Sí? Ah, perfecto, gracias, gracias. Uh-huh. Teacher. Dígame. Teacher, pero mire, en mi caso es por trabajo que a veces me toca que unirme tarde. Y he hablado yo con Jefferson incluso. Vilma, ¿verdad? Ajá, sí. Vilma, una, dos, y dos, sí, dos faltas tiene. De ahorita, si esta semana, si usted no falta ninguna, ya va a poder nivelar esa su asistencia. Si no falta okay, ninguna. Teacher, ok. Uh-huh. Teacher, sí. El primer día, el día que comenzaron las clases, pasó lista, pero ese día yo tenía problemas con el micrófono. Y cuando pasó lista, pues me puso cero porque yo no le pude contestar, pero sí. No sé. Ajá. Eso fue el primer día. Sí, después lo arreglaron porque sí estuve en la clase, solamente he faltado, sí, falté el día de que mi niña estaba enferma, pero el primer día sí, no sé si eso me afecta o lo corrigieron y estamos bien. El primer día usted tiene 120 minutos, tuvo toda la clase. Sí, ok, es que antes de retirarnos, que me quedó ahí como a cero porque no le pude contestar porque no me funcionó. Sí. El micrófono sí. Ese día, pero tenía esa duda, gracias, está ajá, bien. Sí, lo que pasa es que cuando no me contesta, aunque yo le ponga cero, pero como la plataforma va midiendo los minutos, aunque yo le ponga cero, el siguiente día puedo ver los minutos y ya se le cambia de ajá. Cero a uno. Sí. Ah, okay. A veces sí eso pasa, no sirve el micrófono o la señal se va, pero ahí queda registrado. Y no... Parece que una... Sí, voy a una falta un 65, tiene, por sí, una falta. Entonces estamos bien. Ok, muchas sí. Gracias. Estamos bien. Ok, entonces esa es
Esas son las dos cosas que tenemos que estar pendientes, ¿verdad? La asistencia y la plataforma. Y lo demás, mi reporte es que todos ustedes están haciendo un excelente trabajo. Así es que de mí no tienen que preocuparse. Están en las nubes conmigo, ¿ok? Very good. ¿Alguna pregunta? ¿No? Okay. Muy bien. Ok, excelente. Entonces, vamos a pasar lista y nos vamos, ¿verdad? Brandon Adrián, estoy pensando que él va a decir, teacher, aquí estoy. No sé qué pasó con él. Ok. Cristina Beatriz. Good night, teacher. Good night. Dennis Joshua. Okay. Edwin Alfredo Bonilla. Good night, teacher. Good night. Edwin Esaú Galdames. Edwin Esaú Galdames. Elizabeth del Carmen. Good night, teacher. Good night. Gil Yvonne. Good night. Good night. See you tomorrow. Henry Alfredo. Okay. Jennifer Beatriz. Good night, teacher. Good night. Jorge Alberto Laínez. Good night, teacher. Good night. José Enrique Amaya. No. Okay. Luis Alejandro. Good night, teacher. Good night. Manuel Eduardo. Okay. María Isabel. No. Y Mario Germán. No. Okay. Mayra Isabel. Good night, teacher. Good night. Oscar Andrés. Good night. Victor Alejandro Ávila. Good night, teacher. Good night. Vilma Lizeth Campos. Good night, teacher. Good night. Wilfredo Antonio Artiga. Good night, teacher. Good night. Teacher. Yes, yeah, dígame. El número 6, creo que es el 5. Que se me apagó el teléfono porque andaba poca carga y ya no pude contestarle. Ok, es 5, es Edwin Saúl. Sí. Ok, entonces le tuve que darse hoy Edwin. Ok. Ok, very good, excelente. Jorge, Víctor, Wilfredo no están ahí. Ok, dígame, Edwin, ¿cómo ha estado? Todo bien, teacher. Ok, excelente. Déjeme decirle que los reportes que tengo yo aquí me dan un buen resultado y que ha avanzado, improve en la lectura, en la pronunciación y en su fluidez. Estamos logrando lo que queríamos, a trabajar en la fluidez, en la pronunciación y en su lectura. Quiero decirle que la forma como le puede ayudar más es haciendo como ejercicios de como le llaman, como de sombra, le llaman en español, ¿verdad? En inglés se llama shadowing. Que me hiciera unos ejercicios de escuchar algunos, si son canciones, lo que le gustan a usted, o videos, lo que le gusta, o películas, si tienen películas grabadas, escuchar un diálogo donde haya dos personas hablando y usted hablar a la par de ellos, o sea, ir repitiendo lo que ellos van diciendo, para que nosotros, en su pronunciación, todavía pueda usted adelantar mucho más de lo que solo hacemos aquí en la clase. Acuérdense que en la clase es bien limitado, como tenemos 20, todos tienen que tener un tiempo, ¿verdad? Para,
para que puedan practicar, pero ya si lo hace usted mismo, ya eso le ayudaría bastante a lo que ya ha hecho. No sé si tiene alguna pregunta usted acerca de las estructuras que hemos visto, las preposiciones que hemos visto de tiempo y de lugar. Fíjese que con lo que usted me decía, bueno, a mí me gusta mucho traducir las canciones. Ok. Y ir como pronunciando, o sea, como usted dice, repitiendo lo que ellos sí. Escuchando y repitiendo. Sí, correcto, sí. Para la misma vez entender un poquito también más, ¿verdad? Porque quizá lo que más me cuesta a mí, de hecho, es aprenderme el significado de ciertos verbos. Entonces ahí es donde me complico en la oración, ¿va? La oración completa. Eso sería. Pero con las preposiciones sí creo que estoy bastante claro ahí. Las del lugar, las de time. Ok. Las de time. Ajá. Ajá. Ok, usted fue el que me dio el número que le faltaba el 1000. Sí. Ok. En ese, eso es. Es fácil confundirse porque nosotros no le ponemos ese en inglés, como que se nos descarría ese thousand, ya. Pero lo demás me lo hizo bien, solo es de ese thousand que se le quedó fuera, ¿verdad? Así es que no es tanto que decir, oh my goodness, no lo pude hacer. Sí lo pudo hacer, nada más, es como una coma que se le haya dicho, que se haya olvidado, oh, 900, coma. 352, ¿verdad? Esa coma es lo que le hacía falta. Y así, otra vez, yo creo que eso ya no lo va a dejar afuera, porque ya con esto que ya me quedé. Ya, exacto, ya aprendió. Grabado, ¿sí? Y por eso les digo, es bueno, es importante hacer errores, cometer errores, porque de ahí es donde uno aprende. Si usted nunca lo comete, si nunca me hubiera hecho ese número, se hubiera ido de la clase y ya, no sé si lo hice bien o lo hice mal, sí. O me quedé en el aire, quizás. ¿De dónde sí. sale eso? Sí, correcto, sí. Así que felicitaciones a Edwin Galdames. Gracias por su tiempo y por su participación en la clase. Nos vemos mañana, ¿ok? See you tomorrow. Bueno, have a good night. Okay. Good night.